ese gran partido y comience la victoria. Estamos en París. Vamos a encontrar nuestro vuelo rumbo a Borja, así que deseamos mucha suerte. Pues ya vamos a abordar así el avión rumbo a Doha. Miren, estamos aquí en el aeropuerto. Nos pidieron visa, pasaporte, también la haya, súper importante para poder seguir avanzando en esa travesía de más de 10 horas. Ayer era domingo, mañana va a ser martes para mí, entre vuelos, aviones y todo. Amigos, hemos llegado a Qatar. Estoy que no quepo de la emoción. Muy feliz, muy feliz. Pero bueno, vamos a buscar el equipaje porque aquí las letras están en árabe, también en inglés, obviamente, pero aprendí algunas palabras en el camino. Estoy súper emocionada. Pues ya estamos relajándonos después de tantas horas de vuelo y de estrés. Pero miren la alberca. Está interesante porque tiene como 1.20 m para que usted no vea lo que hay ahí atrás. Llegado al estadio Lusail para ver el partido México-Qatar. Acompáñenme porque este partido va a ser muy divertido, muy interesante. Es nuestra última oportunidad para poder pasar a un nivel mayor. Chicos, ¿cómo se sobrevive en Qatar? Y nos van a contar esto. ¿Qué han estado haciendo para estar aquí en Qatar? Estamos sobreviviendo con un centavo, ya vamos por el cuarto día y es complicado, pero lo estamos haciendo por Messi. Queremos entregarle un centavo a Messi. Buenísimo. Sí, bueno, esperemos que pasen de Colombia, yo creo que sí. Claro que sí. Yo vi que la porra está increíble, pero ¿cómo se sorprendió? Porque déjenme decirles que la comida es cara, la bebida es cara, pero ¿por qué sentamos y vendiendo más de comida? Sí, bueno, comenzamos con un centavo y fuimos intercambiando. Primero empezamos a vender agua, compramos un cooler reuniendo y hemos estado durmiendo en la calle. Compramos una sábana, afortunadamente no hace tanto frío acá, así que está bien. Y mira, estamos vendiendo banderitas aquí en la concentración de Argentina. Así que no hay límites para visitar un mundial porque miren, se logró. ¿Cuánto cuesta? ¿Llegaste y aparte cuesta? ¿Cuánto cuesta? Sí, bastante dinero los vuelos, creo que fue como más de $3,000 cada boleto. Y sí, en los boletos de los partidos también mucho dinero. Eso es lo que teníamos, más nada. Y aquí algunas ropas y nos estamos bañando en los baños del centro comercial. Compramos un jabón hoy, estamos progresando. Eso, por si ustedes lo ven, apóyenlos, porque miren, cuando uno es fanático, se viene, aunque sea con un centavo, que se está logrando. Si lo ven con patritas, apóyenlo, le pueden dar $1, $2, lo que usted guste, un chapón. ¡Arriba México! Vamos, México, que tiene que pasar también. Claro, porque nos ganaron ese México, escucha, tremendo. México, un buen partido, pero mira, que sea Latinoamérica la que salga. Eso, vamos a Latinoamérica, y quedó eliminada Ecuador, lastimosamente, pero aún está México y Argentina. Compártenos tu canal para que te puedan seguir también. Nos pueden seguir en Yolo Aventuras, el canal de YouTube, Yolo Aventuras. Ahí estamos subiendo los videos diarios de sobreviviendo en Qatar con un centavo. Yes. Welcome, Mexico. Sí, claro, también tú, ¿verdad? Sí, claro. Amigos, hemos llegado al estadio, ya estamos a punto de entrar a esta gran competencia, gran torneo, así que acompañamos. Amigos, creo que soy la única mexicana en esta porra, todos los demás son saudí, así que esperemos que ganemos porque miren, voy a ser yo solita nada más entre tantos de Saudi Arabia, pero vamos a echar toda la porra del mundo y un saludo para mis amigos que han de estar del otro lado del estadio. Vamos a jugar y apoyar a la selección mexicana.
gente querida. Amigos, si estamos en el estado de Qatar, vamos ganando 3-0. Estoy que no lo puedo creer. De verdad, feliz. Y preocupada también porque vean, el partido está increíble. La afición también. Y ahí vamos por el cuarto, ahí vamos por el cuarto. Amigos, esta fue la aventura del día de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Vamos a seguir explorando Qatar porque obviamente hay muchísimas cosas que debería hacer por acá.